es la hija de Magneto y Silvana, abuelo materno boricua. A la altura individual participante como número 1, Álvaro del Amor de Dios. 109 meses de edad, color oro certificado, gasolino su registro. Es la hija de Magneto y Silvana, abuelo materno boricua. Creador del Amor de Dios, propietario del Feria S.A. Y del creador Camaúna Estanislada, en el departamento de Bolívar, y su fundador Carlos Bersini. Ágata del Amor de Dios, con el número 1. Thank you.
De pronto, ustedes se preguntan, ¿y por qué habla de la cadencia, de la relación de la yegua número 6 y la yegua número 1 no tiene esa cadencia y esa elevación? Pero cuando la yegua 1, pongámosla a galopar si es tan amable, y la comparamos con la yegua número 6 y sumamos los puntajes entre el galope y el trote, así esa yegua no tenga la elevación, mire que tiene un puntaje un poco mayor que la yegua número 6, porque tenemos que sacar el promedio de las de los dos andares. Ahora comparemos la 1 y la 5. Ahí van galopando, lo hacen de muy buena manera. Pero dejémoslas trotando, amigos, si son tan amables. Miren que acá sí hay una yegua con mayor elevación y una yegua con un extraordinario entrenamiento que hace que la disciplina de la yegua durante todo el curso de ella fue de la misma manera. Entonces aquí sí encontramos una yegua que galopa bien y que trotando lo hace con mayor elevación, con mayor cadencia, más aproximado al prototipo ideal del trote. Ahí vemos la diferencia. Aquí la campeona, la yegua número 5, Blanca, con una reservada de la yegua número 1. Muchas gracias, señor juez Carlos Rodolfo Botero, en la clasificación de esta categoría de este gran campeonato, por cortesía del rancho King Williams, que salió de las voces, Pereira del Colegio, Los Panditos, Departamento Sucre, el mejor hogar para tu caballo. Rancho King Williams, el gran campeón, es esencia de la tentación, hija de Centurión de Gran Dinastía, en casita de Casa Verde, pero materno, cacique de Caramanta, creador y propietario David Andrés Cerro. Viene de los Pegasos en Turbago, del departamento de Bolívar, y su montador Jaime Marugo, la gran campeona reservada, Ágata del Amor de Dios. La hija de Magneto en Silvana, abuelo materno boricua, criador y creador del Amor de Dios, propietario del FEL S.A. Jotas Pasotino. La hija de Héroe de Manín Guadalupera, abuelo materno Don Pepe, criadora Alta Teresa Robles, propietario del Héctor Bernardo Garrido. Viene de los Pegasos en Turbago, del departamento de Bolívar, y su montador Carlos Jaramillo. Y cuarto finalista, cerramos el marcador con hija del Sol de Matricón. La hija de Mano Sol, de Villavilén y Luna de Tresa. Abuelo materno Luis de Chihuahua, creadora Daina Díaz Ortega, propietario Ernesto Alonso Zuluaga, y el diamante en San Juan, departamento de Sur, reservada, perdón, esto por cortesía del rancho King Williams, el hogar para su caballo, para servir las forces, en Pereira del Colegio, en Los Palmitos, departamento de Sucre. A continuación, la última competencia de la noche, el gran campeonato de caballos de trote y galope.